Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos. Esto es Hoshispot BG. Yo soy Kike Novoa y es un gusto saludarlos. Ya no es fin de semana, pero recuerden que hoy tuvimos actualización express y ya les traemos toda la nueva información. Decidimos sacar nuestro video hasta hoy debido a que la actualización que acababa de salir de Gensou Wakabayashi con las nuevas latentes, pues definitivamente creo que se complementaba un poquito más con la temática del Dreamfest. Aparte, pues no hay nada que todos los demás compañeros de YouTube que cubren Captain Tsubasa Dream Team no hayan dicho ya. Entonces, estoy muy seguro de que este programa pues va a venir a complementar esos huequitos que todavía quedaron. Un saludo ahí a Daniel Games, que fue el primero en llegar, Isaacs96, Brian Meneses, Alex Knights, que ya llegó un poquito tarde, pero siempre es de los primeros. Y bueno, toda la gente que va llegando por ahí en el chat. Un saludo al líder Matías Galarza de Latinos OP. Por ahí pásenle la voz, que ya iniciamos el directo. Me preguntaban en qué momento íbamos a iniciar el directo. Pues bueno, ya estamos en vivo. Ok, muchachos, vamos a estar en un momentito diciéndoles qué pasa con la nueva información que llega directamente de las oficinas de Club. Ok, a ver, denme un segundito. Ok, dice James del Pino, dice, soy el primero en dar like. Ok, muchas gracias. Tarátanos, es como Thanos, ¿no? El de Avengers. Dice, vamos, Argentina. Saludos, Hoshi. Ayer me dejaste como novia de pueblo, profe. El Brian, dice. Recuerden que por ahí les di el aviso en Facebook de que íbamos a tardar hasta el siguiente día para sacar la información, porque no tenía caso hacer un directo hablando de Gensou Dreamfest únicamente cuando al otro día pues venía información de un nuevo Gensou y de un nuevo Hyuga. Entonces por eso la información se pasó así de esa forma. Bueno, ya tienen ustedes ahí en la descripción del video la guía actualizada al 4 de febrero de 2019. Estaba en disputa mental sobre si les ponía la imagen del Gensou Dreamfest o esta de la ruleta de selección de jugadores japoneses. Decidí poner esta porque a final de cuentas Gensou Dreamfest ya no está disponible en este momento. Se fue ayer por la noche, entonces en este momento ya no es posible tirar por él. Aún así vamos a hablar de él brevemente. No hay nada que no hayan ustedes oído de otros youtubers. Es el mejor portero en todo, absolutamente en todo. Entonces, pues vamos, no pasa nada, no pasa nada. Ok. Bueno, estamos reunidos en este momento. Denme un segundito, estoy luchando aquí un poquito con el visor del chat, que no me permite mostrarles el chat. A ver, denme un segundito. Ahí estamos. Bien, 49 espectadores en este momento. Nos mandan saludos desde Perú. Dicen, saludos, Hoshi, desde Perú. Kike, ¿cómo le pongo Limit Break a Gensou Dreamfest? Va a depender mucho de cómo lo quieras tener. Fíjense, vámonos rápidamente a la información. Tenemos el nuevo Gensou Wakabayashi Dreamfest. De entrada, chicos, ustedes, si son de los que hacen la sumatoria así súper rapidísimo, van a ver que llega a una suma total de 38,535. Es muchísimo. Vean la diferencia con el Gensou 2.0, es de 33,334, una diferencia de más de 5,000, que en un portero es muchísimo.
es muchísimo, ¿vale? La diferencia aquí con este amigo es que yo creo que su habilidad pasiva lo vuelve un titán. 15% en la subida de parámetros contra extranjeros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los europeos, los sudamericanos, no sé, los norteamericanos, no le van a hacer nada. Otros asiáticos no le van a hacer nada. Sus verdaderos enemigos son los japoneses también, los japoneses rojos principalmente. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cuáles son o cuál sería el equipo que necesitaríamos de japoneses para ocasionarle un daño considerable a este Genzo? ¿Sale? Bueno, me informan ahí que anda un poquito abajo de frames. Sí anda como extraño el internet. Cosa rara. Sucede que hoy aquí en mi país, en México, es un día en el que mucha gente no trabaja. ¿Sí? Por el 5 de febrero. Y me imagino que tiene que ver con eso. Hay mucha gente usando el internet, se saturan las redes, etc. No se preocupen, terminando el directo, esto está siendo grabado, terminando el directo yo resubo la edición grabada, que va a ir sin lag, sin problemas, sin nada, y desactivamos la versión que estuvo en vivo y dejamos únicamente la versión grabada. No se preocupen, por si lo quieren después ver en modo zombie también. Bueno, chicos, ya está la guía ahí en Mega, ya también está la guía ahí en Mediafire. Bueno, antes de seguir hablando, vamos a agradecerle, por favor, a los Patreon. Ricardo Alonso, Luis Zúñiga, Patreons prácticamente desde el primer mes. Y todos los demás. Si ustedes quieren unirse como Patreon, créanme que me ayudan bastante. Desde $1 que ustedes decidan donar mensualmente, pues eso nos ayuda bastante para que ustedes pueden tener la información oportuna. De entrada, los Patreons ya tienen la guía desde hace varios días, desde que salió el Dreamfest, ya la tienen ahí por adelantado. Bueno, muchas gracias, Patreon. Ahora sí, 9,535 de blocaje, 8,000. Vean, 8,000, muy cerca de los 9,000, 8,989 de puño. Ustedes saben, y si no lo saben, se los voy a mostrar aquí en mi guía. Aquí en la parte, fíjense, en la página 2. Ahí ustedes tienen esta parte que yo le llamo los parámetros aplicados. Son las fórmulas con las cuales el juego, o al menos de que haya nueva información, calcula cómo se están moviendo los números, vamos, tras bambalinas en el juego, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para el blocaje, creo que ahí está bien. Fíjense, por ejemplo, para el blocaje se hace una fórmula que es la siguiente: el blocaje más, paréntesis, la potencia más la técnica, todo eso sobre 4. Es decir, si yo quiero que mi portero se enfoque 100% al blocaje, pues yo debo de subirle blocaje, potencia y técnica hasta los 75 puntos. ¿Sí? En caso de que yo quiera que mi portero se dedique al puño, yo le voy a subir el puño, la rapidez y la potencia, los 75 puntos. Mucha gente ha preguntado cómo le subimos el limit break a este Genzo, puesto que, como ustedes pues pudieron ver hace unos momentos, fíjense, vámonos rápidamente aquí a verlo. El Genzo Wakabayashi actual está muy equilibrado, 500 puntos, un poquito mejor en el blocaje con diferencia al puño. Acuérdense, las técnicas de puño consumen bastante menos energía. Fíjense, el puño doble, Super Great Goalkeeper, 210 de consumo. Te va a alcanzar sin problemas, sin extremos, sin recargas de energía para 4 o 5. Mientras que solo te alcanzaría para 2 o 3 con el blocaje volador Super Great Goalkeeper.
Entonces, sí valdría la pena bastante, quizás decir, bueno, este nuevo Genzo va a ser un portero de puño. El problema con el puño es que no sabes a dónde va a ir a dar el balón. Puede que se vaya a un tiro de esquina, puede que el balón se vaya a tus defensas, o también puede ser, en el peor de los casos, le cae al delantero contrario y te acribillan ahí. Entonces, a veces es mejor apoderarse del balón que mandar el balón a volar. Evidentemente hay disparos que, por ejemplo, cuando te hacen disparos de muy muy lejos, con el puño lo podrías salvar sin problemas y tienes tu línea de defensas que segurito les va a caer el balón, a menos que tengas muy mala suerte y el balón caiga en córner. Pero en la mayoría de los casos el balón pues va a caer en tus defensores, no tendrías ahí nada de qué preocuparte. Ahora, yo prefería que este Genzo se enfocara 100% al blocaje. Yo lo dedicaría totalmente al blocaje, pero a lo mejor en un cambio inesperado de las cosas. Fíjense, acuérdense que hay un parámetro que es compartido para ambas cosas. Fíjense, por ejemplo, el puño, acuérdense que es la rapidez y la potencia, ¿sí? Y el blocaje es la potencia y la técnica. Ya vieron que hay algo que comparte en ambos casos, la potencia. Entonces, en ese caso, yo le daría todo a la potencia, 25 a potencia, y me quedarían 50 puntos. Me quedarían 50 puntos, ¿sí? Quizás entonces yo le dedicaría esos 50 puntos, ustedes repártanlos equitativamente entre puño, blocaje, a lo mejor ahí diría 15 y 15, y a lo mejor rapidez y técnica, los otros 10. Y entonces tengo un portero muy equilibrado, o le dedico el 100% de esos 75 puntos de limit break totalmente al Genzo, ¿sí? ¿Qué le meto a este Genzo? Pues vean, ya trae técnica de catch y ya trae técnica de punch en S. Sin duda, ponerle las técnicas A y subírselas en cuanto ustedes puedan a nivel 80 es indispensable, ¿sí? Ponerle el blocaje a una mano en A80 es indiscutible. Hay mucha gente que le pasa el super blocaje A, pero tiene un poquito menos de momentum. Entonces yo preferiría eso. Y si tienes el Genzo rojo y tu equipo es verde por ahora, ponle el puño Super Great Goalkeeper. Va a funcionar bastante bien. También te podría funcionar el gancho defensivo. Nada más hay que considerar que tiene un poquito menos de momentum. O igual, pues este Wraith, ¿no? 118 de energía. Va a funcionar bastante bien para aquellos tiros largos. Los vas a defender con un consumo de energía bajísimo, imagínate. Gente que te tira desde muy lejos, vas a tener para 10 disparos. Vas a rechazar 10 disparos. Entonces queda muy, muy bien. Esa es la recomendación que yo les daría. Bueno, gente por ahí preguntando, ¿mato mis Gensos anteriores para darle las técnicas al nuevo? Pues podría ser el blocaje volador, Super Great Goalkeeper. Tiene un momentum muy regular, es mejor el perfecto blocaje, pero también hay que considerar que consume mucha energía. En este caso, el blocaje volador es el, digamos que el mejor por consumo de energía. Y si es tu primer Genzo, pues métele todos los balones negros ahí. Si ya tienes un Genzo que tenga Super Great Goalkeeper, nivel 40, 30, 50, etcétera, sí tendrías que pasárselo a este nuevo. Preguntas como, ¿mato mi Genzo Samurai Rojo para darle la técnica que ya está muy levelada al nuevo? Pues es una decisión muy personal. Yo, si mi equipo rojo fuera malo y mi equipo verde fuera muy bueno, sí lo haría. Sí lo haría y solamente bajo esa condición. Pero no lo haría bajo otra condición. La verdad es que yo preferiría guardarme mi jugador para pues un posible equipo rojo que pudiera ser posteriormente. Bueno, vamos a leer un poquito el chat.
Dice, hola Hoshi, saludos desde Chile. ¿Hablarás del nuevo Hyuga? Sí. Hoshi, ¿crees que llegue algún día un Genso Azul? Debe de llegar. Debe de llegar, no debe de tardar. Bruno Soria nos da ahí una recomendación. 25 blocaje, 25 potencia, 15 puño, 10 técnica. Pues podría ser. Podría ser. Ya ahorita ya di mi versión de lo que yo podría hacer si es que me hubiera tocado. Ya la mayoría sabe que no me tocó el amigo. El super blocaje A, pues... yo preferiría arrebatarle al Genso nuevo de latente, que en realidad es viejo, arrebatarle la técnica A y pasársela. Dice Boromir, Captain. Lo siento, Hoshi, este portero es para full blocaje, no lo hagáis híbrido, os arrepentiréis. Me faltó decirlo como español. Os arrepentiréis, Hoshi. ¿Qué creen? Yo sí lo haría full blocaje. Pero, así de sin pensarlo, pero de puño, la verdad es que también queda bien de puño. O sea, para la gente que te dispara de muy de fuera, quizás tener el blocaje C y tener el puño C te puede salvar. Yo sí los animaría a que se la pensaran en ofrecerle un poquito ahí de puño. Porque además acuérdense, cuando de más o menos como del 17 al 25 de los puntos de Limit Break ya no se ven tan utilizados. Cuando tú le vas subiendo, cada vez vas subiendo menos puntos. Cuando vas repartiendo los puntos de Limit Break. Entonces, igual y yo lo dejaré en un 17, un 18. Y lo que me, esos 7 que me sobraban se los pasaba a la técnica o a la rapidez, y entonces pues ahí me queda bastante mejor. Hoshi, ¿cuándo crees que será el nuevo Dreamfest portero? Yo creo que sin duda el próximo mes. Vayan ahorrando. Ok, bueno, vamos a ver qué más información les traigo. Vamos a ver a los tops. ¿Cómo queda este nuevo Genso en los tops? El top de blocaje. Vean ahí, queda con un blocaje, ya aplicando la formulita esa chistosa, nos queda casi con 13.000 de blocaje. Vean, una diferencia casi de 1.000 con respecto a Genso Samurai 2, que pues ya era el portero élite. Y vean, aquí todavía pues le siguen un poquito de cerca los demás, pero créanme, en portero una diferencia de 1.000 sí es bastante. Ajá. Y fíjense cómo queda el top de los porteros de puño. 12.174, ya su fórmula aplicada. La verdad es que nada mal, o sea, vean Salinas, que estaba bastante adelantado a todos los otros. Ya es rebasado por muchísimo, casi por más de 500 puntos, por el Genso Dreamfest. Entonces, muchachos, muy recomendable utilizar este Genso también como portero de puño. No se van a arrepentir, créanme. Sobre todo por el consumo de energía. La verdad es que el usar puño o el usar blocaje va a depender de varias cosas, pero es así como yo les digo. Si les disparan de muy lejos y tú observas que tienes tu línea de defensa bien parada, puedes sacar un puño. Puedes sacar un puño y te ahorras el gasto de energía de atraparlo, mandarle el balón a los defensores y que salgan con balón controlado. Porque incluso acuérdense, cuando el portero atrapa, como que se resetea ligeramente la formación, no es que se resetea al full, pero despejas, se la das a tus defensas y empieza nuevamente el ataque. Y si tú rechazas de puño y le cae a uno de tus defensas, el juego sigue exactamente igual que como estaba antes. Entonces eso puede ser ligeramente benéfico, porque por ahí puedes agarrar mal parada la defensa de tu contrincante. Entonces, si yo observo que tengo línea de defensa sólida, que no hay atacantes contrarios, yo sí iría con puño. Y si observo que ya tengo los delanteros muy cerca, mejor me apodero del balón. Incluso con una técnica C, este Genso va a ser maravillas. Va a ser maravillas. Dice Javier Prieto, yo me iría a tratar de igualar el puño con el blocaje. Y lo que me quede de Limit Break se lo doy a la técnica. Podría ser.
Don Hoshi, es que aunque no tenga el Limit Break en puño, por sus stats tan buenos y la técnica subida, no le harán goles de fuera si usas puño. Es lo que les digo, correctamente. También me han dicho que puedes quitarle el puño S y meterle el puño A y el puño C. Pues podría ser una opción, eso sí. Yo me lo pensaría dos veces antes de darle balones negros al puño S. No le daría balones negros al puño S. Todo iría hasta llegarlo a 99 a la atrapada S. Y sí podría quitarle el puño y podría pasarle pues el blocaje C, el blocaje A, el puño este C. Y pues me queda también bastante bien. Esa es una buena recomendación. Bueno, chicos. Ahí mismo. Perdón, me salí. Ustedes ya pudieron ver al nuevo Genso de su condición latente. Vean, lo teníamos en 26.887. Ajá. Vamos a ver el PDF en full. Y pues aumentó casi 5.000 puntos. Bueno, no casi. Literalmente aumentó 5.000 puntos. Vean, con 31.887 ya queda incluso mejor que el Genso Samurai 2017. Bueno, no sé qué decirle sobre eso. Eso sí, su blocaje sube 1.000 puntos directitos. Fíjense, de tener 6.676 queda en 7.676. Ya muy muy parecido aquí a este, que me encanta esta ilustración. Y su rapidez, que es el peor de sus parámetros, pues ya queda incluso bastante mejor que el de los otros amigos. Un poquito aquí incluso superior a la del Genso Samurai. Su potencia queda mejor que la del Genso Samurai 2. Y su técnica pues queda casi 1.000 puntos por debajo. Evoluciona su habilidad de equipo. Antes tenía porteros, parada más 5. Y ahora es sub 16, parámetros más 10. Es ligeramente bueno porque no es Japón sub 16. Es sub 16. ¿Qué quiere decir? Hay, por ejemplo, muchos jugadores alemanes que son sub 16. Hay Argentina, prácticamente toda Argentina es sub 16. Casi toda Alemania es sub 16. Muchos jugadores de Francia, excepto los más buenos, son sub 16. Entonces se puede beneficiar bastante. Incluso el nuevo Hyuga se va a beneficiar ahí. Su enlace de afinidad queda igual que antes, más 10, entre más jugadores de fuerza haya. Y tenemos las habilidades latentes: resistencia a la lluvia y a los charcos. Ok. Esto pues evidentemente sirve para pasar los partidos donde se consiguen las medallas. Es archienemigo de alemanes, suben sus parámetros más 20% cuando se enfrenta a alemanes. Esto sin duda pues es el candado contra el Matagensos, el famoso Matagensos Schneider. Y todos los amigos que se jactaban de traer su Schneider Matagensos, pues ya pierden toda la oportunidad contra este nuevo Genso. Vamos a hablar ahorita un poquito de esto porque había un poquito de confusión en redes. Y subida de parámetros más 2% a los aliados de Japón sub 16, lo cual se me hace una burla, porque pues solamente que tengas por ahí a Misaki Cáncer, solamente que tengas por ahí al verdadero capitán, al Tsubasa con latente, que sería altamente recomendable si tenerlo. Solamente así pues vas a subir. Evidentemente este Genso pues es un intento de darle un segundo aire a los jugadores sub 16. Si tienes por ahí, por ejemplo, pues en un equipo mixto, al Jito Dreamfest, varias versiones de Soda que existen. Y por último, tenemos anulación de bloqueo de técnicas. Es decir, por ejemplo, hay un Robson que yo uso muy seguido, que cuando tú te enfrentas a un delantero, le bloquea un disparo especial. Entonces es bueno ese Robson porque aunque es una basura prácticamente en todo lo demás, te topas al delantero con tu Robson de latente y le bloqueas el disparo especial, por ejemplo. Bueno, este Genso desde la portería te va a dar el soporte
para anular ese tipo de bloqueos de técnicas especiales. Por ahí andaban debrayando en las redes sociales, donde decían, no, pero es que cómo si le disparas, si ya te dispararon, ¿cómo vas a bloquear que te haga el disparo? A ver, no es bloqueo de técnica, es anulación de un bloqueo de técnica. Entonces, prácticamente desde la portería te va a ayudar a que quien tenga pasivas de bloqueo de técnica va a anular hasta dos. Lo cual, pues, me parece muy regular. Era el Mesías que todos esperábamos a este Genzo Wakabayashi. La verdad es que queda muy flojón. No creo que lo revivan. Si era tu único portero que tenías, sin duda se agradece muchísimo la subida de blocaje de 1000 puntos. Y se agradece muchísimo la subida de 1000 puntos en la técnica. Y se agradece bastante la subida de 1000 puntos en la potencia. Pero las latentes no se agradecen tanto como quisiéramos. Ahora, rápidamente, antes de hablar del nuevo Hyuga, jugadores clave que hay que tener para que este Genzo Dreamfest, vamos a hablar en concreto de Genzo Dreamfest, para que Genzo Dreamfest llegue a su máximo potencial, que sería 45% a japoneses verdes. Estamos hablando de un equipo de japoneses verdes. Te voy a decir los jugadores clave que deberían buscarse. ¿Sí? Bueno, antes de que digamos cuáles son los jugadores clave, vamos a leer un poquitito el chat. Vamos a leer qué nos dicen ahí en el chat. Dicen, aumentó mi lenca estadística. El regalito para los que no les salió Genzo, Samurai Rojo. Recién hice el Nambasa full latente y ya ando pobre para el Genzo. Uf, eso sí puede ser un problema. Hola, Kike. Un aporte en tu guía. ¿Le has puesto a las pasivas de Rival Dreamfest la misma del Rival Rojo de Chilena? Ok, lo vamos a checar. Muchas gracias por decirnos. Haces un trabajo excelente. Mil gracias siempre por la guía. A ustedes. Sergio Enrique Sánchez. Saludos desde Tijuana. Órale, pues muchas gracias. Muchas gracias por mandarnos sus saludos. Les voy a decir en este momento jugadores clave que se necesitan para que este Genzo Dreamfest tenga 45% más de parámetros, volviéndose, como dicen por ahí, un monstruo en la cancha, un crack. Bueno, este Tsubasa del 2018 es muy importante, ¿sí? Japoneses, afinidad de destreza, parámetros más 15. Aquí tienes tu primer 15%. ¿Sí? Si eres rerolero de corazón, si no entrabas todavía al juego cuando salieron estos amigos de la selección japonesa 2018, o incluso en la segunda ronda de Samurai, pues bueno, tira en el banner que actualmente está y puede que te salga este Tsubasa. Este Tsubasa tiene alta probabilidad de salir en el banner actual. Y este Tsubasa le da a los japoneses parámetros más 13%. Nada más la diferencia aquí sería de 2%. Y algo a lo mejor clave también es que podrías tener japoneses de otros colores. Un equipo mixto donde hubiera rojos, azules, etc. 13%. Pero sin duda tener este Tsubasa sería mejor, porque todavía le subiría 2% más, ¿sí? Si tienes al Tsubasa de la latente, el verdadero capitán, también puede funcionar. Puede funcionar porque tendríamos esta subida de los aliados de parámetros más 2. Puede funcionar también, ¿sí? Ahora, ¿qué otro jugador clave necesitamos? Otro jugador japonés verde que nosotros necesitamos es este Kazuo Tachibana, que también tiene esta de japoneses de afinidad de destreza, parámetros más 15. Si tienes al Tsubasa anterior y a este Kazuo, ya llevas 30% de subida de parámetros, ¿sí? Eso ya es interesante. Ya es interesante. Y bueno, este tiene el tiro del mono. Evidentemente no va a ser goleador. Yo lo usaría como mediocampista de ataque en un equipo de japoneses. Y pues bueno, es
indispensable para que llegues al 45%. ¿Qué otro jugador se necesita? Quizás este sea el más difícil de los tres que se necesitan. Este Sorimachi, ya sea sin latente o con latentes, porque este Sorimachi también tiene el japonés, esa afinidad de destreza, parámetros más 15. Si tú tienes esos tres jugadores, llegas al 45% de subida de parámetros y entonces pues tu Genso Dreamfest queda muy, muy subidísimo. Dicen ahí en el chat, Humberto Alvarado, un saludo al amigo Galle. ¿Qué tal, Joshi? Yo tengo los tres jugadores clave para 45 Japo Verdes. Excelente, la guía estupenda, dicen. Eres muy grande, saludos desde Bogotá. Un saludo a los amigos de Colombia. Saludos, genio. ¿Crees que haya una tercera ronda de los samuráis? Lo va a haber. Aunque triste, triste por ahí para los que no anden enterados. Japón acaba de jugar la Copa Asiática y se quedó en la final. Se quedó en la final, perdió 3-1 contra Qatar. Después de que venía siendo el campeón durante bastantes años. Ya tenía muchísimo que Japón no dejaba el campeonato asiático. Pero pues ahora los amigos de Qatar perdieron, les quitaron el triunfo, perdón. Dicen Akai verde también. Fíjense, vámonos a Akai, pero ese Akai solo le sube a, me parece que es el 10%. Fíjense, tomé y Akai. Tenemos el Akai verde. Japoneses, parámetros más 10%. ¿Sí? Entonces este Akai no nos va a ayudar, pero hay varios jugadores que en un equipo mixto de japoneses puede quedar bastante bien. Por ejemplo, tenemos a este, tenemos al Misaki, tenemos a este Misaki, que también tiene japoneses todos los parámetros más 10. Tenemos al Jun Misugi, que también tiene la versión super rara, japoneses todos los parámetros más 10. Entonces hay varias configuraciones. A lo mejor no tienes un equipo de puro japonés verde, entonces pues puedes hacer un equipo mixto de rojos, azules. Y a lo mejor si tienes estos jugadores clave, pues hay otros más, búscalos en la guía, y tú puedes hacer un equipo mixto de japoneses, también quedaría bastante, bastante subido. Bueno, ahora, eso sería el equipo ideal de compañeros para Genso Dreamfest. Ahora, preguntaban, ¿cómo le anotamos a Genso Dreamfest? ¿Cuál es la mejor manera de vencer a Genso Dreamfest? Pues, yo por ahí tengo mi video anterior, un live, el live 020, donde retábamos a Genso. Evidentemente en una etapa en la que no todos lo tienen muy busteado, no todos lo tienen muy subido, pero si yo pretendo vencer a este nuevo Genso ya con Limit Break, ya con una técnica de parada S50, S70, S99, pues quizás un equipo incluso rojo mixto la tenga muy complicada por ese 15%, ese 15% clave que tiene contra extranjeros, contra no japoneses, puede ser la diferencia. Obviamente, pues yo cuando hice la prueba, probé con un equipo de sudamericanos, europeos, japoneses, y tuve pues resultados benéficos para el equipo rojo. Pero les digo, si este Genso ya en un mes ya tiene todo subido y demás, habrá que buscar qué es lo que más lo debilita. Y evidentemente pues es un equipo de japoneses rojo, para evitar que active su habilidad pasiva de 15% más de parámetros cuando se enfrenta a jugadores no japoneses. Bueno, jugador clave, este Tsubasa de Nankatsu con las pasivas, porque a pesar de que vamos a suponer que te enfrentas a un equipo de verdes, de japoneses verdes, que sería lo ideal, ya lo dijimos, pues no va a activar estas latentes de bajada de parámetros, pero
sí activaría un poquito aquí este, por lo menos este 2% para él mismo subirse. Y creo yo que es el japonés rojo más de versión de Tsubasa más importante. Evidentemente, si tienes a este o a este, pues también puede funcionar. También puede funcionar, pero a mí me gusta bastante este con su recuperación y con su subida a él mismo del 2%. ¿Sí? ¿Qué otro jugador clave yo necesitaría? Necesito alguien que le pueda anotar. Y creo que podría ser este Hyuga. Ya por ahí lo comentaban otros youtubers. Este Hyuga es vital. Sobre todo a la mitad de la energía, su pasiva sube hasta 30%. Ya casi acabándose su energía. Con un extremo, vamos a suponer que le quedan unos 250 energía. Tienes extremo, disparas el tiro del tigre valiente o el tiro que le hayas puesto, el Raiju, lo que sea. Se sube muchísimo. Y esto es indispensable. La super evolución de los jugadores japoneses de fuerza. Aquí tendrías 15% de subida. Ajá. Otro jugador clave que se necesita para esta misión sería este Masao Tachibana. No es cierto, espérenme. Me parece que también es Kazuo. Así es cierto. Bueno, este también les puede beneficiar muchísimo. Aquí está, miren. Si tú tienes a este Kazuo, sube muchísimo. Los delanteros y los mediocampistas de ataque suben 15%. Eso es bastante bueno. Porque lo que queremos es hacerle daño a Genzo. A lo mejor la defensa se va a debilitar un poco. Pero 15% a delanteros y 15% a mediocampistas de ataque, pues sin duda es lo que estamos buscando. Porque queremos generar daño, queremos anotarle a Genzo. ¿Sí? Bueno, vamos a pensar que tú tienes este Kazuo con tiro triangular. Bueno, el tiro triangular no es tan bueno, ¿sí? Pero vamos a pensar que aparte de a Kazuo, tienes a... tienes a Masao, por ejemplo. ¿Sí? Podrías tener esta versión de Masao en la defensa. Y pues también se va a ver ahí beneficiada con estar Kazuo en el equipo. O mejor aún, tienes a este monstruo. Masao Tachibana, la segunda versión de la selección japonesa 2018. Se crece muchísimo estando en el área de penal. Hasta 15% más. Es muchísimo. ¿Sí? Y tiene el cabezazo de la ardilla voladora, que es una cabeza, no necesita de nadie más. Él solito la hace. Pero, recordemos que tiene una bonificación de balones altos y de balones bajos. Si este men remata en el aire, no sabemos cuánto exactamente, pero tiene una subida de parámetros. Yo me imagino que es como entre un 10 y un 15%, si no es que más. Más el 15 de rey del área penal. Y vean su remate, está muy alto también, 7900. En un equipo de 45% rojos, sin duda le andas anotando. ¿Sí? También muy recomendable pasarle la catapulta infernal doble. Ya sé que se la pases de este o que en un acto estúpido mataras a este, también puede funcionar. Lo único malo es que la catapulta infernal doble necesitas a Gito también. Ahora, queremos un equipo rojo. ¿Qué versión de Gito meteríamos en ese caso? Pues solo hay una opción, que sería el Gito de Dream Collection. Y si tú pones esta versión, vas a poder tener ahí opción de remate de cabeza, opción de remate de balón alto, pues, opción de remate de balón bajo, de volea. Necesitarías ahí al otro hermano, a este men. Y hay mucha gente que pudo subir la catapulta infernal doble a nivel 10, 15, 20, porque ese Tachibana era un poquito fácil de farmear. Bueno. Segundo jugador, o tercero, mejor dicho, jugador clave, este Ryo Ishizaki. Japoneses, afinidad de fuerza, parámetros más 15. Si tienes a Hyuga y tienes a este Ishizaki,
ya tienes 30%, ¿sí? Y con el Tachibana de 15 de área de penal, imagínate, ¿no? Ok, esto lo tendríamos como defensa central, porque tiene, estuvo por mucho tiempo en el top de los bloqueadores. Y por último, es también muy recomendable que tú tengas a esta versión de Makoto Soda. Japoneses de afinidad de fuerza, parámetros más 15%. Este como lateral o como segunda defensa central puede funcionar bastante bien. Puede funcionar bastante bien porque ya tendrías el 45% de parámetros. Ya por ahí complementalo con otros jugadores japoneses rojos. Por ejemplo, el Taro Misaki de Dreamfest. A lo mejor tienes el Rising Sun. Hay por ahí una versión, también hay buenas versiones de Matsuyama. Hay una versión 2018 por ahí de Jun Misugi. En fin, no tendrías muchos problemas para completar tu equipo de japoneses rojos. Incluso, pues, si tienes al Genzo Samurai 2, pues también ahí, incluso como reserva. O si es tu titular, Morisaki 2018 también te funciona bastante, bastante bien. Bueno, díganos ahí en el chat qué les parece. Estas serían las recomendaciones para el mejor equipo en el que pondríamos a Genzo Dreamfest. Y también el mejor equipo para tratar de anotarle a Genzo Dreamfest una vez que ya esté muy, muy subido. Bueno, vamos a leer ligeramente el chat. Dice, mi equipo es mixto, queda 37% de japos. Muy bien. Muy bien, japoneses azul llega a 815 de poder. Lo malo de japoneses azules es que por afinidad la tienen desventaja contra Dreamfest. Contra Genzo Dreamfest. Dice Humberto Alvarado, sos mi ídolo, eres el mejor. Muchas gracias. La vez anterior jugaste contra mi Genzo sin bustear. Ahora ya le falta poco para estar bien. Bien, pip. Bueno, seguramente por ahí del jueves quizás hagamos un nuevo reto para ver cómo han subido sus Gensos. Saludos, Mr. Hoshi. ¿Cuáles serán los compañeros ideales para el nuevo Hyuga? Ahorita vamos a hablar de eso. El más tocho es el Masao Rojo. Sí, teniendo los jugadores clave que les dije. Hyuga 2018. Ese con 250 energía y extremo. Segurito le anotas, teniendo el Tigre o el Raiju subido, por lo menos unos 30, 40. Si le anotas, aún teniendo a Genzo Dreamfest S99, estoy muy seguro. En la defensa, tendríamos dos defensores clave, que es Urabe, que sería Ryo Shizaki de 2018. Y Makoto Soda con su 15%. Y como compañero en la delantera, pues el Tachibana ahí. Y queda con muy buenas probabilidades de anotar. Preguntan, ¿cómo vamos en la batalla de federaciones? Hemos ganado los dos días pasados en mi federación. Nos ha ido bien. Los premios no han sido buenos. Nos han dado puras tonterías. Pero pues ahí vamos. Vamos como en puesto 23, 25 por ahí. Con un rayo muy chetado también sería posible. Sí, también podría ser. Un saludo para Walter Camarata. Me hice una escapada al baño para dejar saludos. Muchas gracias, Walter. Gran compañero ahí de la federación. Dicen, ¿le podría anotar una Schneider Dreamfest con 45% y las latentes de Robson? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Un equipo de europeos muy subido. Un equipo de sudamericanos muy subido. Seguro también le puede anotar por ahí Pierre Rojo y Napoleón Rojo. Yo creo que sí podrían anotarle. Hoshi, el Pierre Dreamfest sigue siendo bueno. Sí, es muy bueno. Es muy bueno, es muy variado. Puede seguir funcionando todavía. Bueno, vamos a lo que sigue en la información. Vámonos a ver al nuevo Kojiro Hyuga. Ya por aquí les había spoileado un poquito hace rato que les mostré a Hyuga. Fíjense. Tenemos esta nueva versión de Hyuga. Alcanza un poder máximo de 49.024. Todo por el equipo.
todo por el equipo. Quiere decir que es un jugador que es ofensivo, pero también se sacrifica porque es un jugador que manda buenos pases. Vean su pase. Creo que no lo actualicé bien este dato porque es el Hugo que más pase tiene. Sí, vean. Disculpen ahí. En la siguiente versión viene actualizado. Una disculpa. Es el mejor en pase. Desgraciadamente no entiendo esta decisión. Vean la técnica. Comparado con otros, su técnica es miserable. Entonces no entiendo muy bien esa decisión. Su potencia y su remate sí están en concordancia. Vean. Pero la técnica es una cosa que no se entiende. Entonces su pase, que aparentemente era tan bueno, se ve muy 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 mermado por esta técnica tan miserable. Si son japoneses sub 16, quedan con parámetros más 15. Ya les dije ahí, haciendo equipo con el Tsubasa verdadero capitán, haciendo equipo con el Tsubasa 283, queda bien. Haciendo equipo a lo mejor con Misaki Cáncer, con Misaki 2000, Misaki de Mundial Juvenil Azul, también queda muy bien. Y si está Tsubasa Osora en el equipo, sube más 10% sus parámetros. Tenemos el Tigre Mellizo con efecto. Y otra técnica especial, el dúo de ensueño de Japón. A ver, antes de que veamos sobre esto, les voy a hablar de esta técnica. Yo se la quitaría, el regate en línea recta, se la tendría que quitar. Vean su regate, 5600, no es muy bueno. Su rapidez es pésima, es muy malo, es muy, muy, muy mala su rapidez. ¿Qué haría yo con este Hyuga? Le daría el pase del Tigre. Hay una versión SR que lo trae. Es esta, vean. El pase del Tigre. Por ahí hay otras versiones a las que se lo podrías quitar. Por ejemplo, a esta. Aunque no entendería la decisión de robarle o de comprar, primero que nada, a este jugador. Que es de monedas de PvP. Solo para robarle el pase. ¿Sí? Por cierto, vean. El Tigre Mellizo es con efecto A. Y ahora nos dan la misma técnica, pero en S. Perdón, es esta. La misma técnica, pero en S. Ajá. Yo no recomiendo que le dejen el regate en línea recta. Yo se lo quitaría. Y en su lugar le daría otra técnica de remate. Una volea y quizás hasta una chilena. Sí, la de chilena le podría pasar el pivote. Aquí, por ejemplo, el pivote. También podría darle la volea del Tigre. También podría darle la volea farmeable del Tigre. Aquí ya está, la B. Yo creo que esa sería de las primeras que yo le pasaría. Y pues bueno, así me quedaría mi nuevo Hyuga. Con tiro de Tigre Mellizo con efecto. El dúo de ensueño de Japón. Este se lo quitamos, le ponemos el pivote, que es una técnica de cabeza. Le ponemos la volea del Tigre B. O si le quieres poner la S, que no lo recomiendo, recomiendo más la B. Y le pondría el pase del Tigre, aprovechándome que su pase está bastante bien. Lástima que su técnica no sea tan buena. Limit break que yo le daría a este amigo. Remate, potencia. A lo mejor, si le voy a dejar el regate en línea recta, pues le subo la rapidez. Y a lo mejor le paso por ahí una entrada del Tigre. Y a lo mejor no. Pero yo recomendaría más subirle más aún el pase. A lo mejor unos 20. Subirle la técnica lo más que se pueda, pues para aprovechar. Y con el pase del Tigre. Esa es la recomendación que yo daría para este nuevo Hyuga. No es un jugador que tú te debas de esforzar tanto por tenerlo, porque a final de cuentas no es un jugador que ni entre en los tops, ni es un jugador que tenga grandes habilidades. Vamos, ni siquiera latentes trae. Se los perdonaría si tuviera latentes, que lo hicieran subir hasta 51,000 a lo mejor, ¿no? En ese sentido, vean, me parece absurdo esta versión. Vean, 49,024. Ah, ok. A ver, vámonos a un jugador que en teoría es increíblemente inferior a él. Sorimachi.
vean, 48,000 con latentes. O sea, ¿qué les costaba a lo mejor darnos una subida de 1,000 puntos a este nuevo Kojiro Hyuga? Que de 49,000 llegara a 50,000, pero que le agregaran unas latentes ahí para sub-16 y demás. A lo mejor así pues se antojaría más tenerlo con el nuevo Hyuga, con el nuevo Genso latente, con el verdadero capitán, con el Tsubasa 283, etc. Pero así como nos lo presentan, pues bueno. El tigre mellizo con efecto está un poquito por debajo en el top. Vean, aquí está el top de las técnicas más letales. Y tenemos por acá el tigre mellizo con efecto. A la par del tiro lateral, a la par del tigre mellizos de fuego, a la par del tiro gimnástico, nada más que aquí dependes de que esté Tsubasa. Y pues se agradece bastante que hasta dos rivales en el camino del balón salgan volando. Y la pared, ¿qué podemos decir de la pared? El dúo de ensueño de Japón, pues la verdad es que es muy regular también. Vean aquí, está a la altura de dúo brasileño de oro, dúo de oro de Toho. No está en el top, pero pues tampoco es que haya demasiadas paredes en el juego. ¿Sí? Bueno, pues esa es toda la nueva información que les traigo el día de hoy. Espero que les haya servido. Hay mucho problemita de lag, no se preocupen. Ahorita vamos a resubirlo, la versión grabada. Yo al principio del directo les explicaba que hoy en mi país es un día en el que mucha gente no labora. Entonces probablemente pues tenga que ver con eso. Hay mucha gente conectada y demás. El paquete que tenemos de internet es un paquete bueno, es de 60 megas. Entonces pues más o menos son como 5 o 6 megas de subida. No debería haber problema. Bueno. Vamos a continuación, chicos, a despedirnos. Muchas gracias por habernos seguido en directo. Si no escucharon lo que les estaba diciendo, seguramente lo van a escuchar en modo zombie. Lo vamos a subir en cuanto terminemos el directo. Ahí vienen en la descripción del video todos los enlaces para que ustedes descarguen la nueva guía actualizada. Bueno. Un saludo a los 46 espectadores que hay en este momento. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en vivo y no dejen de seguirnos en el futuro. En la semana vamos a hacer otro directito para jugar con suscriptores y ahí con toda la gente que nos quiera retar. Por ahí la vez pasada jugamos contra un amigo que se lo conocen como Evergames. Yo no sabía que era un youtuber de Tsubasa. Y pues ahí estuvo bueno el partido. Dense una vuelta al Hoshispot VG Live 020. Ahí estuvimos. Luego fue el primer partido que tuvimos contra Evergames. Bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.